Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Fernández, soy periodista de La Voz del Sur y estamos hoy con Mari Carmen Martínez, diputada de Ciudadanos. Vamos a poder charlar con ella. Nos atiende desde el Congreso de los Diputados allí en Madrid. Para quien no la conozca, pues es jerezana, ha sido empresaria, emprendedora en el sector del vino en la ciudad y ahora mismo pues mantiene su acta como diputada de Ciudadanos por la provincia de Cádiz. Así que muy buenas, Mari Carmen, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues antes que nada, lo primero que estamos haciendo con esta nueva aventura del patio de La Voz del Sur es preguntar a todas las personalidades, a todas las personas que están pasando por aquí, qué tal ha llevado el confinamiento, cómo ha vivido ese estado de alarma estos meses tan raros. Pues raro, sí, en casa con mi hijo. Mi marido trabaja en la UCI del Hospital de Jerez, entonces por siempre prevenir cualquier cosa, pues ha estado aislado voluntariamente y entonces he estado con mi hijo y nada, compaginando el colegio en casa con reuniones prácticamente todos los días, muchas reuniones, pero sobre todo con la incertidumbre de no haber salido en 3 meses para cuando saliera, ¿no? El impacto que yo creo que es salir cuando la calle todavía está vacía o cuando todavía las tiendas están cerradas. Y bueno, lo hemos pasado, yo creo que trabajando, probando esta tecnología que antes utilizábamos muy poco y que nos ha salvado del día a día para poder seguir trabajando aunque no viniéramos aquí presencialmente al Congreso. Y nada, la verdad es que deseando salir, sobre todo pensando en la gente, ¿no? Que estaba paralizada, recibía todos los días llamadas y tenía reuniones con gente que lo estaba pasando mal, de sectores, de todos los sectores, y la verdad es que estaba deseando salir, que todo estuviera un poco mejor para que todo empezara a andar de nuevo. Supongo que habiendo estado entre Madrid, Jerez, Andalucía en general, en cierto momento habrá vivido con temor personal incluso, ¿no? Y más si me dice de esta cuestión de estar expuestos al virus. ¿Ha tenido esa sensación de todos estamos expuestos aquí, de esto no te puede salvar nadie si te toca o no te puede salvar nadie, entre comillas, que al final estando en Madrid había mucho riesgo, ¿no? De contagio. ¿Ha vivido ese miedo? Pues yo creo que, mira que muchas veces con otras cosas mucho, de muchísima menos envergadura soy un poco más recelosa, pero la verdad es que teniendo a mi hijo cerca, que es lo que más me preocupa, a mi familiar directo como mi madre o mi hermano que estaba en Madrid incluso, en casa, cumpliendo las normas y en casa, yo sentía que estaba controlado en mi cercanía, ¿no? Y después sí que es cierto que he podido vivir de cerca pues cómo es el virus, porque mi marido me informaba cómo era, cómo afectaba. Y yo qué sé, creo que la información, sobre todo la información de primera mano que he tenido, pues me ha ayudado a mantener un poco la calma, ¿no? Lo que más me preocupaba era salir la primera vez y montarme en el AVE para venir aquí. Y eso sí que viví el primer día con los guantes, la mascarilla, el alcohol cada 2 minutos. Te da inseguridad cuando estás aislada y vuelves al medio natural. Pero en principio yo creo que he tenido la suerte de tener información de primera mano, sobre todo pues del contagio o de cómo lavarnos las manos, o pues un poco eso me tranquilizaba, la verdad. En ese sentido, ¿se correspondía lo que contaba el gobierno con lo que a lo mejor le llegaba de fuentes sanitarias por lo que está contando? ¿O has tenido la sensación de que había engaño, que había una intención deliberada de no contar lo que estaba pasando, quizás por proteger a la gente o quizás por proteger, digamos, de la alarma, ¿no? Del estado de miedo? No sé si se ha hecho bien en ese sentido. Yo creo que en los primeros, al principio y durante gran parte del confinamiento, lo que sí notaba era cierta improvisación, cierta improvisación. Yo veía las ruedas de prensa de Pedro Sánchez, participábamos en los plenos de forma telemática y sí notaba esa cierta improvisación, ¿no? Ahora mascarilla sí, ahora no. Ahora cerramos esto, pero esto no lo cerramos, esta actividad puede seguir y esta no. Todo como mucha improvisación. Y en materia de seguridad, sí que es verdad que al principio le quitaban hierro y nosotros estábamos en casa, digamos, mucho más preocupados por esa incertidumbre que llegaba en los inicios y después la cosa más o menos se fue equilibrando. Sí que es cierto que ahora cuando vemos pues, el contagio de los fallecidos,
pues sí ves que quizás esa incertidumbre que estábamos viviendo, que yo vivía también, pues conociendo, entre comillas, de primera mano, ¿no? Por ser grupo parlamentario en el Congreso, pues ciertas informaciones, la verdad es que me quedaba un poco preocupada, la verdad es que he estado preocupada, pero había que confiar, porque es lo que había que hacer, confiar en el estado de alarma, que eso sí que se vio que era lo que podía paralizar por lo menos el contagio masivo, para que tuviéramos en los hospitales suficientes camas y suficientes medios, y la verdad es que entre incertidumbre y después tranquilidad, pensando que no había otra manera de hacerlo que no fuera con el estado de alarma. Uh-huh. Precisamente Ciudadanos, que ha pasado a cada diputado, además, desde la última elección, a tener, digamos, más poder, ¿no? Por el hecho de ser menos personas, supongo que están todos mucho más involucrados en todas las decisiones. Entiendo que es así, ¿no? Que es mucho más una actitud mucho más activa, que se nota mucho más su trabajo respecto a cómo es estar en un grupo de 120 o 130 diputados, ¿no? Supongo que ha sido parte activa de esas decisiones que se han tomado del partido, ¿no? Bueno, las decisiones, como en cualquier, entendamos, cualquier empresa, las toman las personas que tienen que tomar las decisiones. Lo que sí que es cierto es que al ser 10, pues las reuniones son mucho más reducidas, la información fluye, hay más tiempo para preguntar, y quizás pues al llevar más materia, no por tener poder, que no es cuestión de poder, sino por carga de trabajo o por materia, ¿no? Yo ahora llevo muchas más materias que antes. Pues también tienes que decidir en lo que tú, por ejemplo, cuando hemos hecho el plan de turismo que propusimos, el plan de industria, un plan para la agricultura, todo eso sí lo trabajamos nosotros, ¿no? Y la verdad es que poder participar de eso, asistiendo a las reuniones y después poder elaborar ese plan, pues la verdad es que sí que he sentido que he podido poner quizá un poquito más de esos granitos de arena que siempre, cuando te empiezas a dedicar a política, es lo que quieres realmente. Y precisamente por eso, además, porque Ciudadanos está en una situación con el gobierno de Pedro Sánchez, en cierta materia ha habido apoyo, en otros momentos no, luego ha sido fundamental para sacar adelante las prórrogas del estado de alarma. ¿Cómo ha vivido políticamente ese proceso, ese acercamiento? Precisamente por lo que me dice, entiendo que a lo mejor algunas de las cuestiones de las que se ha hablado han partido a lo mejor de su propio puño y letra, que luego se han podido aprobar con el gobierno, ¿no? Bueno, yo tengo que decir que yo me siento orgullosa de que Ciudadanos haya estado siempre al lado de las personas, ¿no? Yo creo que eso ha sido lo que nos ha movido desde el minuto uno, tanto los compañeros trabajando, hablando con colectivos, como nuestra dirección y nuestra portavoz, nuestra presidenta Inés Arrimadas, que ha estado al pie del cañón hasta el último día, ¿no? Que se fue para ser mamá. Y yo me siento muy orgullosa. Orgullosa sobre todo de las decisiones, porque yo entré en política de verdad, y esto es real, por decir voy a ayudar a los demás, ¿no? Y se me ha puesto delante una circunstancia, yo creo que muy difícil, que de verdad espero no vivir algo así parecido, espero que esta sea la experiencia de la única pandemia que podamos vivir la gente de nuestra generación, y yo creo que lo siento con orgullo. Yo creo que hemos tomado decisiones importantes, el hecho de apoyar el estado de alarma, hemos apoyado todos, porque cuando se confía en que es la medida correcta, me siento orgullosa de haber participado. ¿Se ha sentido cómoda, digamos, en esa situación de ahora cambiamos un poco de postura? Porque además Ciudadanos viene de una serie de cambios, el más importante evidentemente la salida de Albert Rivera y la llegada de Inés Arrimadas, que además se ha visto en una transformación en ciertas políticas. ¿Ese proceso que ha vivido un ciudadano durante el estado de alarma ha sido más pronunciado también por la salida de Marcos de Quinto, de Juan Carlos Irauta, que eran personas muy importantes dentro del partido? ¿Cómo ha vivido ese proceso, esa transformación? ¿Y se parece el ciudadano actual al ciudadano en el que usted ingresó en su día? Sí, sí, sí. Sí, yo sí. El día que no esté contenta o por cualquier, ya no decisiones, porque decisiones se toman todos los días, sino por cómo trabaja mi partido y en quién pone en el centro a mi partido, yo ese día dejaré la política. Yo llegué de la sociedad civil para aportar mi granito de arena. Y yo eso sí lo tengo muy claro. Yo estoy muy contenta. Yo tengo que decir que yo viví la salida de Marcos como un compañero del que he aprendido muchísimo, porque tiene un bagaje profesional y personal
muy extenso y cada charla con él era aprender sobre cualquier tema que estuviéramos hablando. El hecho de que tomara esa decisión era suya, personal, pero después yo creo que Ciudadanos ha hecho lo que ha hecho siempre desde que yo estoy ahí. O sea, quiero decir, nosotros siempre hemos tomado las decisiones pensando en la mayoría de los españoles, en todos, ¿no? Y yo creo que de ahí apoyar el estado de alarma, de ahí apoyar y negociar cosas para los demás, no para nuestros propios intereses políticos, que la gente lo piensa, pero siempre que hemos apoyado un estado de alarma hemos intentado arrancar al gobierno, pues ampliación de los ERTE, ese plan de turismo que llegó hace poco, pues fuimos nosotros quienes le dijimos tienes que ponerte en marcha con un plan de turismo porque se acerca el verano y lo vamos a perder. Yo me siento muy orgullosa, es el mismo ciudadano con algunos cambios, con una mujer al frente, una mujer que vale muchísimo, que, de la que estoy súper orgullosa, con la que he podido trabajar cada día, aunque fuera a distancia, y yo me siento muy representada. Yo creo que cada vez representamos lo que es, ya no el centro, sino el sentido común, ¿no? Decidir por el sentido común y por las personas, ¿no? Y yo me siento muy orgullosa. Y con las salidas de tono de sus antiguos compañeros, el último caso ha sido precisamente el de Marcos de Quinto en Twitter, haciendo insinuaciones sobre Irene Montero, cómo había llegado a la política y demás. ¿Cuál es su postura respecto de esas, que no es la primera de ese estilo que surge? Pues yo realmente creo que Twitter es una herramienta muy interesante. Yo ahora trabajo mucho con Twitter, pero que creo que en esos poquitos caracteres a veces afinan mucho o a veces hay cierto malentendido. Yo creo que Marco siempre ha sido libre para poner un tuit igual que lo soy yo, y yo creo que él expresa su opinión en el momento. Yo creo que no hay que darle mayor importancia, sobre todo porque en Ciudadanos estamos haciendo un gran trabajo, seguimos siendo 10 diputados que a veces nos movemos como si fuera 100. Lo digo por el trabajo diario, por las cosas que podemos conseguir, porque asistimos a todas las comisiones, porque no nos saltamos una reunión, porque hemos hecho reuniones hasta en los trenes. O sea, que yo creo que 10 diputados nunca han dado para tanto. Y yo me siento muy tranquila con el trabajo que estamos haciendo y sobre todo con lo que queda por hacer. Yo creo que la persona que ya no esté a gusto porque entienda que ya no cree, o porque entienda que no encaja, o porque entienda que aquí terminó su andadura, yo creo que es de respetar, y yo, pues, puede que en el futuro también lo haga, igual que otros compañeros que hemos llegado, que tenemos una profesión a la que yo personalmente adoro. Y yo estoy segura que lo mejor que se puede hacer es que cuando uno no está al 2000% con esto, porque hay que estar al 2000, pues dar un paso atrás y dejar a otro compañero. Uh-huh. Hay una buena sintonía por el hecho de que Inés Arrimadas sea de Jerez, andaluza, aunque haya estado tantos años en Cataluña, que fue donde empezó su carrera política. Es decir, ¿hay una buena afinidad entre María del Carmen Martín e Inés Arrimadas a ese respecto, o lo hay por otro sentido, o no la conocía de antes? Yo la conocí en campaña, pero en la primera, porque yo he vivido ya unas cuantas campañas en año y medio. Bueno, ya van a hacer 2 años, y la afinidad es que es una persona trabajadora, para mí un referente, y la verdad es que trabajar con ella es trabajar con alguien digamos, muy responsable, que trabaja muchísimo, que mira los detalles. Y quizá a lo mejor no es ni por ser de Jerez, sino simplemente por ver el reflejo de una mujer que tenía claro lo que quería hacer y que lo está consiguiendo, ¿no? Somos un grupo muy bueno, todos sumamos, tenemos una relación muy buena, y yo creo que eso también ayuda. Después es verdad que yo me llevo la cosa de que las dos somos de Jerez, y eso es inevitable. ¿Está contenta con el alejamiento del Partido Popular y de Vox, que se había pronunciado un poquito en el año anterior? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que en Andalucía gobernamos con el Partido Popular, y yo, si algo de lo que estoy tranquila y conforme, es que se está haciendo bien. Han sido muchos años con un mismo partido, un Partido Socialista que después de muchos años pues ha dejado muchas cosas que había que solucionar, y el gobierno con el Partido Popular yo creo que ha sido muy acertado, que funciona muy bien, y que he podido ver, por ejemplo, en la Comisión de Reconstrucción, que yo he asistido a muchas sesiones de la Comisión de Reconstrucción y de sus grupos de trabajo, cómo ha llegado gente, por ejemplo, que representaba a los hoteleros de España o a hoteleros
digamos, de pequeños hoteles, que el turismo, por ejemplo, ha remarcado que Andalucía estaba haciendo un gran trabajo y que íbamos a ser, por ejemplo, la primera en salir o la primera en ver un poco de luz en este verano. Yo creo que eso hay que estar orgulloso de esa gestión. Y después, no es que nos acerquemos o nos alejemos, porque ahí estamos cerca, gobernamos juntos, lo hacemos de la mano, tomamos decisiones, se ha podido ver durante la crisis sanitaria, pero después siempre estamos donde hay que estar, donde está el sentido común, donde nos necesitan los ciudadanos, y yo creo que eso lo hemos dejado claro. Yo creo que, por ejemplo, el estado de alarma. Ha habido muchas críticas, ahora por qué no, ha habido partidos que hoy sí, la semana que viene no, yo creo que hemos trazado una línea, poniendo delante los que son importantes, y eso lo que nos hace es estar cerca del ciudadano, que es lo que nosotros queremos. ¿Que el Partido Socialista es quien estaba en el gobierno en esta crisis sanitaria? Pues sí, pero si hubiera estado el Partido Popular, ya lo dijo El Mundo no hace mucho, también hubiéramos tendido la mano. Yo creo que es momento de tender la mano, de buscar el consenso, sobre todo no pensando en nosotros, sino pensando en la gente. Yo me guío mucho porque pienso en los emprendedores, como puede ser la Voz del Sur. Yo los conozco bien, son emprendedores, mis compañeros del mundo del vino. Y así multiplica por todos los diputados que somos, no solo aquí, sino en comunidades autónomas y ayuntamientos, y eso es lo único que nos mueve. Así que nosotros siempre, en una crisis como esta, vamos a estar al lado del consenso y del apoyo al gobierno que hubiera estado, yo creo. ¿Qué nota le pone el gobierno central y qué nota le pone a la Junta de Andalucía? Bueno, yo creo que la Junta de Andalucía... Vamos a darle un notable alto, como decía mi padre, porque siempre, 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 por muy bien que lo haga, siempre podemos seguir creciendo. Piensa que llevamos un año y poco, escaso, haremos dos en las futuras Navidades, y hemos hecho muchísimo más que en los últimos años del Partido Socialista, vamos a decir casi en los últimos años, vamos a dejarlos ahí. Y yo creo que el gobierno central todavía no... ha sacado un aprobado muy raspado. Yo creo que no ha sabido adelantarse. Cada vez que saca un plan, por ejemplo, ese plan de turismo que nosotros le dijimos que tenía que sacar ya, lo saca un poco vago, con trazos gruesos. Creo que para el aprobado raspado le vamos a dejar un 4-9 y a ver si logra de verdad tomar decisiones firmes, ir de la mano de Europa. Pensar en los ciudadanos, en todos, tienen que pensar en todos y reforzar a las empresas, y yo creo que todavía le queda todavía mucho que estudiar. Y respecto a la situación del SAS durante la pandemia, no quiero entrar tampoco en una alegación personal, lo digo un poco porque lo ha dicho usted al principio, sí, sí. El hecho de que su marido es médico y demás. Así que enfermero. Enfermero, vale, perdón. Entonces... Sí. Sí que es cierto que ya es cuestión de valoración de cada uno, ¿no? Si lo ha hecho bien o no lo ha hecho bien, pero sí que hay datos objetivos de, por ejemplo, la mitad de los positivos en la provincia de Cádiz son sanitarios, que son datos que están ahí. No sé si valoramos que la Junta de Andalucía, en concreto el SAS, podría haber hecho algo más. Bueno, ahí tenemos algo que hay que remarcar, y es que en cuanto se puso en marcha el estado de alarma y se centralizó todo, digamos, en ciertos ministerios, ¿no?, con la base del ministro Illa y digamos, los ministros de Interior, ¿no?, digamos, cuando se hizo ese núcleo de decisión centralizado en el gobierno, tenemos que decir que las primeras decisiones, digamos, ya decisiones de gestión, ¿no?, decisiones más concretas, como retener compras que estaban previstas para la Junta de Andalucía. Está claro que tenían ellos que centralizar las compras, pero se podían haber hecho de otra manera. Mi marido fue de las personas que utilizó las mascarillas que llegaron defectuosas. O sea, quiere decir, y que las mandó y que las centralizó la compra el ministro, digamos, el Ministerio de Sanidad. Con esto quiero decir que en ocasiones, en muchos lugares, ha habido falta de medios. Tengo que decir que nosotros en Andalucía siempre que hemos podido hemos ido un poquito por delante, y a mí eso me daba cierta tranquilidad. Pero no podemos olvidar eso que te he dicho, ¿no? Esas primeras decisiones de un pedido con el que ya contábamos en Andalucía, que se podría haber visto cómo hacer, mira, te dejamos una parte, porque eran previsiones anteriores. Esas decisiones no fueron correctas. Yo creo que se hizo todo a prisa y corriendo y con poca reflexión, ¿no?
Dicho esto, ahora mismo tenemos que ver que en Andalucía hemos aprendido. La Junta de Andalucía ya ha invertido 120 millones en equipos de protección y además ese dinero, parte de él lo ha gastado, digamos, lo ha invertido en Andalucía, ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender, prevenir. Nosotros estamos previniendo y yo creo que eso es lo que tenemos que pedirle al gobierno de España, que prevenga, primero que termine de gestionar lo que queda mucho, pero después también que escuche a otras fuerzas políticas y que aprenda de lo que ha pasado, ¿no? Ahora Andalucía afronta económicamente un verano con mucha incertidumbre, ¿no? Como es lógico por esta crisis sanitaria. ¿Es optimista respecto a si la desescalada actual, bueno, ya no desescalada, sino nueva normalidad, ¿no? Como llaman, con estas limitaciones de aforo, con la posibilidad de la autonomía de cerrar espacios, con la posibilidad del gobierno de volver a confinar levemente como pasaba ya en Huesca? ¿Confían en el nuevo tiempo que viene? ¿Será sostenible para mantener el turismo en Andalucía, para mantener la industria, para mantener los empleos? Tenemos que ser realistas. Nosotros a España llegan 84 millones de turistas extranjeros. La falta de, vamos a decir, de la gran parte de esos turistas va a acusarse. Eso es algo que no podemos obviar. Y es algo en lo que tiene que trabajar el gobierno central, porque es que nosotros dependemos en un alto porcentaje de esos 84 millones de turistas que este año no vamos a tener. Entonces, partiendo de eso, pues está claro que tenemos que ver cómo va funcionando. Sí que es cierto que hay algo que yo misma le he dicho a la ministra de Turismo, tenemos que tomar decisiones y tomarlas bien. No podemos decir que se abren las fronteras con Portugal y a las dos horas decir que la cerramos, porque eso crea incertidumbre en las personas que vienen. O cuando se dan indicaciones sobre las mascarillas, mascarillas sí, mascarillas no. Cuando ya se toman decisiones que son reales y se mantienen, yo creo que esa es la vía, ¿no? Dar, sobre todo, tranquilidad al turista. Va a ser muy difícil llegar a los niveles de turismo, sobre todo en cuestión de ingresos, ¿no? Porque va a ser muy difícil sin esos turistas extranjeros. Pero lo que tenemos que poner es los medios. Ahora se está hablando de cómo abrir las fronteras, qué va a pasar con los turistas que vengan fuera de la Unión Europea, si se van a plantear hacer test, porque aquí podemos hacer todo lo que queramos, pero si nuestras fronteras, la de la Unión Europea, no tienen ciertos controles preventivos, pues crea incertidumbre. Y lo que no podemos es mantener esa incertidumbre. Cuando alguien viene a consumir, aunque sea en el bar de al lado, lo que necesita es tranquilidad y confianza en que se están haciendo bien las cosas. Yo creo que el turismo interior va a ser la baza que tenemos que jugar este año, pero no podemos cerrar la puerta al verano de los turistas extranjeros. Y yo creo que ahí el gobierno le queda mucho por hacer y necesita trabajar duro, y porque en España necesitamos el turismo. Pero siente miedo, no sé si la palabra es miedo, temor, preocupación, con el hecho de que varias provincias andaluzas sean ese foco de la palabra precisamente no es foco, ¿no? Es el punto de llegada masivo, ¿no? Estamos hablando de principalmente Cádiz, Málaga y Almería también. No sé si hay un plan, se supone que sí que hay un plan para la Junta de Andalucía para mantener ese posible rebrote. No sé si lo valora como 100% fiable o en un alto porcentaje fiable, y si es el gobierno de España el que tendría que responder ante estos posibles rebrotes. No sé eso cómo lo valora. Pues, digamos, el aspecto central de nuestro turismo es la Unión Europea y lo que viene de fuera realmente. Y vuelvo a insistirte, realmente Andalucía está ya con una fase de preparación incluso para un posible rebrote ahora con el inicio del movimiento, ¿no? Porque piensa que ya no solo son los turistas, sino las personas. Ahora el Albia, llegué ayer aquí a Madrid y viene lleno porque hay muchas personas que trabajan aquí en Madrid y que realizan negocio. Entonces, simplemente el hecho de movernos por toda España ya plantea cierta incertidumbre. Y algo que hemos sabido hacer, porque además me consta porque lo vivo de cerca, es la previsión, ¿no? Ya tenemos una previsión para los posibles problemas que puedan surgir durante el verano en Andalucía, el verano, ¿eh? Pero también estamos trabajando para lo que pueda pasar en octubre.
yo creo que se hizo bien, se preveyeron tres escenarios de posible, digamos, número de casos, y es lo que se va a potenciar para posibles rebrotes. Pero es que pertenecemos a la Unión Europea, y entonces en Andalucía no vamos a poder tomar decisiones que controlen eso en la frontera. Digamos, se decidirá abrirlas o no en la Unión Europea. Entonces tenemos que trabajar para exigir al gobierno que trabaje en esa línea, en la línea de seguridad, recuperar confianza y sobre todo no dar paso atrás en lo conseguido, ¿no? Yo creo que hemos luchado mucho porque nuestros sanitarios tengan material, hemos luchado mucho porque se tenga en cuenta que hay que prevenir. Entonces no puede dejarse caer todo lo que se ha conseguido en este tiempo, ¿no? Que es controlar la pandemia. Yo creo que hay que seguir trabajando, pero que dependemos muchísimo de las decisiones que se tomen desde el Ministerio de Exteriores y desde el conjunto de la Unión Europea. Hay cosas que no vamos a poder controlar en Andalucía. Lo controlable está previsto, lo que ya excede, que digamos ya es en el ámbito de la Unión Europea. Tenemos que seguir trabajando y exigiendo al gobierno que tome decisiones pensando en nosotros, claro. Y por otro también tenía una pregunta un poco obligada, ¿no? Porque usted ha sido emprendedora con Mis Catas en Jerez, haciendo catas de vino, generando un poco de valor añadido, muy enfocado al marketing del vino de Jerez. Esta crisis sanitaria, no solo el vino de Jerez, sino todas las denominaciones de origen de Andalucía en general, ¿puede ser la puntilla para algunas que están sufriendo un poco más? Porque el vino de Jerez se teme un tiempo muy duro, no solo por la pandemia, también lleva tiempo con el susto en el cuerpo por los aranceles en Estados Unidos, lo cual puede recortar el mercado chino, que también cada vez está, no se sabe bien si va a haber, ¿qué futuro le augura al vino de Jerez y a otras denominaciones de origen andaluza? Bueno, el futuro no lo sé. Lo que sí podemos ver un poco es qué ha pasado, ¿no? Y que en qué se han tomado decisiones. Las denominaciones de origen tienen la suerte de que el propio concepto de denominación los protege en calidad, así que hay que decir a todo el mundo que las denominaciones siguen trabajando con los mismos criterios de calidad y que vamos a seguir tomando los mismos productos de la misma calidad que hemos estado tomando hasta ahora, ¿no? Eso es importante, ¿no? Que la gente no crea que eso va a ser un problema. Lo que sí que es cierto es que tenemos excedentes de vino, no solo en Jerez, sino en todas las denominaciones de origen de España. Nosotros hemos trabajado con las denominaciones de origen y con la Federación Española de Vino durante el confinamiento, porque todo ese vino que nos ha vendido, porque cada lógica estaba cerrado, pues ese vino sigue estando ahí. Y la vendimia, como bien sabemos, nosotros la tenemos en agosto, a principios de septiembre, dependiendo del clima de nuestro levante, pues va a influenciar que todavía hay un vino que no se ha vendido en Canal Horeca, que el Canal Horeca está funcionando en un porcentaje un poquito inferior a lo que en estos momentos estamos acostumbrados, momentos de verano, y que viene otra añada, ¿no? O que viene, digamos, otra vendimia. Yo creo que eso es lo que estamos trabajando, en seguir exigiendo al gobierno que proteja primero al viñista y que proteja a todas las bodegas, estando en denominación o no, ¿no? Ese es un problema que tenemos y que hay que ir viendo cómo evoluciona con las medidas que está aplicando el gobierno. Medidas, por otro lado, insuficientes, sobre todo para algunas denominaciones. Ahora bien, Jerez. Pues Jerez es una denominación que se ha visto muy influenciada por los problemas de los aranceles. Ahora vuelve en verano a revisarse. Y yo le he pedido personalmente a la ministra Montero que se piense si es momento de seguir, digamos, creando impuestos que pueda hacer que siga habiendo esa restricción de aranceles, por ejemplo, con Estados Unidos. Yo creo que cada cosita que se toca en la economía influye al resto, ¿no? Y que ya lo estábamos pasando mal en general por unos motivos, como pueden ser los aranceles. Ahora viene una crisis que ha hecho que el canal Horeca, que era el mayor consumidor de nuestros vinos, ¿no?, el mayor distribuidor al consumidor final, no ha podido absorber ese vino. Y yo creo que hay que pensar global. Hay que ver si de verdad lo que tienen previsto recaudar les supone suficiente como para tirar otro sector que es tan importante como el vino aquí en nuestro país. Y yo confío plenamente en nuestro Consejo Regulador, ya por hablar de Jerez, sé que van a trabajar muchísimo, que van a haber otras maneras
de llegar a los consumidores finales. Ahora está la venta en el canal online, ¿no? Que yo creo que funciona muy bien, del que yo me he hecho súper fan desde hace muchísimo tiempo. Yo cuando trabajaba con mis catas ya acudía a ese mercado cuando quería buscar vinos de otros lugares, y yo creo que hay que diversificar también, buscar otros medios para llegar al consumidor final si volviera esto a ocurrir, pero tenemos que confiar plenamente en nuestro consejo regulador, que sea ahí, y en nuestras bodegas, que son todas, digamos, muy, muy proactivas, y yo estoy segura que intentaremos salir, o por lo menos pondremos todos los medios para que esto sea así. Ahora, tengo que ayudar y decir que tenemos que seguir consumiendo vino de nuestra tierra y de nuestro país, porque el sector lo necesita. Así que beber con moderación, pero apoyar al sector. ¿Se puede el nuevo consejo regulador, con la salida del Trandomé, que ha hecho un trabajo que ha gustado en, sobre todo en varios sectores del vino de Jerez, ¿se puede apostar con un nuevo consejo regulador por una reindustrialización ahora que parece que está cambiando tanto la economía? ¿Se puede volver a ver fábricas en Jerez afectadas que, digamos, que haga un mayor proceso de transformación? ¿Se puede aumentar la...? Lo digo porque parece que estamos en un momento en el que el sector del turismo del que hablábamos antes está en transformación, no sabemos lo que va a ocurrir, qué es lo que viene después, la inseguridad a largo plazo, etcétera. Y no sé si ahora que está cambiando tanto el mundo es un momento, entre comillas, de oportunidad, quizá de necesidad, de repensar la economía de la provincia de Cádiz, y le voy a preguntar concretamente por Jerez. Yo creo que cualquier crisis, incluso la peor, como la que estamos viviendo, partiendo de la base de que hay que pensar que ha sido algo en el que ha fallecido muchísimas personas, pero tenemos que mirar ese lado bueno en la oportunidad. Como bien has dicho, de los momentos de crisis salen oportunidades para, sobre todo, para reinventarse, para diversificar, y yo creo que hay que luchar por ello. Sí que es cierto que el sector de vino en nuestra comarca y en nuestra provincia necesita seguir creciendo, y esa es la vía que tenemos que todos tener en la mente, ¿no? Los que hemos trabajado, los que ahora trabajan, no solo los que producen, sino los que, como yo, pues hacíamos comunicación de vino o cata de vino. Yo creo que la hostelería también tiene que seguir trabajando en eso. Yo creo que entre todos tenemos que apoyar. La industria del vino, nuestra industria, yo creo que yo diría, no te voy a decir que sea la más puntera del mundo, pero que hace un trabajo fantástico. Tenemos unos vinos que son envidiados en todo el mundo, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que aprovechar es, sobre todo, en convertir la crisis en oportunidad, sea como sea. Bien fomentando mejor o mucho más el enoturismo, uniéndolo con otro tipo de actividades, llevándolo hasta cualquier rincón del país, incluso del mundo. Y yo creo que sí, que hay que aprovecharlo para cualquier tipo de oportunidad. Lo que sí que es cierto, que habrá que darle un margen a las nuevas personas que lleguen al Consejo Regulador, porque, bueno, en realidad, de un día para otro, los cambios también son oportunidades dentro del Consejo, pero tendremos que dar un pequeño margen. Pero, y aprovechar para sí, decir sí, que yo con él he tenido muy buena relación, y creo que es una persona que realmente ama el vino de Jerez, y que eso nunca, nunca se nos tiene que olvidar. Pero por insistir un poquito, Ciudadanos sí que habla mucho del tema del emprendimiento desde hace muchos años, ha sido un poco una bandera que ha enarbolado, ¿no? Pero quizás eres más que emprendedor en el sector del vino, que usted lo ha sido o lo es incluso, más que emprendedor necesita una decisión un poco más vertical para reindustrializar, para acabar con ese 40% de paro estructural que viene de aquella crisis de la bodega de finales de los 80. Claro, pero ahí sí te doy la razón, es decir, tenemos que buscar otras vías. Tenemos que buscar otras vías, por ejemplo, el sector de la transformación en la pesca o en la acuicultura. Nosotros tenemos muy buena pesca, tenemos una acuicultura muy activa, y necesitamos quizás apostar por darle ese valor añadido que decías, ¿no? No solamente tenemos que pensar en el hecho de, por ejemplo, la acuicultura, ¿no? Que he estado trabajando también con ellos durante el confinamiento. Pues tenemos que invertir en que las personas que se dedican a la acuicultura también puedan transformar. Al final, creando valor añadido, es como tú puedes tener, digamos, muchísimos más ingresos. Y yo creo que sí, que es momento de hacerlo. Yo creo que tenemos una oportunidad con los planes de reconstrucción que el gobierno tiene que poner en marcha, planes de reconstrucción que conllevan fondos de Europa, y que tienen que ir en una parte muy dirigido a problemas estructurales.
y yo creo que nuestra industria, yo misma he participado en estamos participando en la elaboración de un plan desde Ciudadanos para proponer al gobierno un plan nacional por la industria. La industria de transformación en nuestra provincia tendría una cabida muy importante, no solo del vino, que ya es una industria muy centrada, muy trabajada y con muchos años de trayectoria, sino abrirlo un poco más, incluso la ganadería, todo lo que sea el caprino, transformar la leche en queso, hacer otro tipo de productos. Yo creo que tanto el sector primario en general, si da el paso a la transformación y somos capaces de atraer inversión, algo que nosotros llevamos pidiendo durante mucho tiempo, que la fiscalidad sea una fiscalidad que atraiga inversión y que ayude a invertir al que quiera invertir dentro de la provincia, será determinante. Yo creo que tenemos que ver cómo se va a hacer ese plan de reconstrucción y ver cómo desde Cádiz somos capaces de atraer esa inversión, sobre todo, como bien has dicho, en la transformación, todo lo que cree valor añadido. Y obviamente sin olvidar al sector primario, ¿no?, que también tenemos que ayudar. Perfecto, muy bien. Pues desde aquí, desde la UDESU, desde el patio, le emplazamos para que volvamos, sobre todo, por ejemplo, después del verano, volvamos a repasar todos esos planes de reconstrucción de lo que estábamos hablando. Y esperemos que sea en un contexto un poquito más fácil para esta situación y que será buena señal si podemos hacer esta entrevista en la redacción o en un patio, ¿no? En un patio, perfecto. Pues muchísimas gracias, señora diputada, y al resto de la gente que está con nosotros, pues volveremos pronto con más entrevistas y más debates. Muchas gracias. Gracias a vosotros.